sé como obras de literatura, pero sí, seguramente que hay algo como de inconsciente en mi cabeza que sale sí, de lo que hay de literatura entre Wagner y Zemlinsky. Seguramente hay algo que no puedo explicar, pero que seguramente sale como algo natural en mi cabeza porque es algo que tengo desde muchísimo tiempo, esta relación entre música y literatura. Entonces, seguramente en cada obra de mis programas hay algo que tiene que ver con este elemento literato horario, no sé cómo se dice, pero sí, seguro. Yo creo que habla, bueno, en el caso de Tristán, por ejemplo, habla de un amor universal que puede llegar al corazón de cada ser humano, que sea un hombre, una mujer, un adolescente, un niño, un grande, cada uno que puede sentir sentimientos de amor puede entender esta obra. Entonces, esto, por ejemplo, sería un primer punto. Y luego yo creo que como cada obra maestra, ¿no? Está tan bien escrita, digo bien escrita, es más que esto, pero es tan genial que no se puede olvidar, no se puede perder, no se puede, es imposible no disfrutar de estas obras porque son de las más grandes producciones del cerebro humano. Es algo que es increíble, ¿no? Imaginar que un ser humano, un hombre normal, digamos, compuso obras como Tristán, como Parsifal, como Das Rime, lo que sea, la tetralogía. Entonces, es imposible explicar por qué se quedan obras así. Son obras maestras de arte como la pintura, como obras de cine, de literatura. No se puede explicar. Es que nos llega al corazón, al cerebro, nos impacta, nos da muchas emociones. Y finalmente se transmite de uno a un otro porque, bueno, cada músico quiere compartir con su familia, sus amigos, con el público, entonces lo compartimos así y se quedan las obras en la historia y entonces no se puede olvidar, no se puede perder. Es como un monumento, no sé, lo que pasó, por ejemplo, en París hace poco con la Catedral Notre Dame. Fue un gran shock para todos, no porque son piedras. Las piedras no tienen vida porque son piedras de historia. Es parte de la historia de Francia. Entonces yo creo que igual es patrimonio. Tristán es un patrimonio de la humanidad que expresa una forma de amor que nos impacta y nos emociona siempre. Entonces por eso no se puede perder y es imposible no tocar esas obras. Claro, es que, bueno, el sentimiento de amor es un sentimiento positivo normalmente, aunque en la ópera de Wagner termina mal, pero mal en el sentido que mueren los dos, pero finalmente no tan mal porque mueren juntos. Entonces la idea es que finalmente es una manera de vivir la vida con el amor es más fuerte que sin amor, aunque sea con la muerte finalmente. La muerte de amor vale la pena más que la muerte, porque la muerte de amor tiene sentido, es una muerte que tiene sentido. Al final yo puedo decir, voy a morir, pero finalmente yo viví algo que fue fuerte. Entonces yo creo que esto sería la idea de Wagner, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero sí, a través del amor poder llegar a un sentimiento superior, casi divino. Algo que es más grande que nosotros, que nos supera y que podría ser Dios en el caso de Parsifal y que finalmente en el caso de Tristán es más humano. Es porque Nietzsche amaba tanto a Tristán y no a Parsifal, porque Parsifal no le hablaba porque se trataba de Dios y de algo religioso, espiritual, pero la espiritualidad humana que tiene Tristán es algo que nos impacta como seres humanos. Y yo creo que sí, es por eso nos impacta y por eso yo creo que esto sería más o menos la idea de Wagner. Me imagino que fue la idea de Wagner cuando la compuso. Y bueno, que es un compositor mexicano. Esto es el punto más importante. No que es mexicano, pero que para la orquesta y para nosotros, que yo no soy mexicano, pero es un evento porque se tiene que apoyar a la música mexicana. Yo creo que esto es muy importante.
y la música de hoy mexicana de los jóvenes compositores. Entonces, es el primer punto, un mexicano que compuso este concierto muy bien escrito, con muchas cosas de color, de contrastes, unos temas muy líricos, muy románticos, digamos, y otros de ritmo, con muchas cosas. Entonces, es un concierto que tiene muchos contrastes interesantes. Y bueno, tocamos con la maestra Erika, que es también una violinista muy buena, entonces es un gran placer. Pero sobre todo, si defender la música mexicana de hoy, yo creo que esto es un deber de una orquesta mexicana, ¿no? Defender al repertorio de su propio país, como lo hacemos nosotros en Francia. Hay que defender los jóvenes compositores franceses. Entonces aquí yo estoy muy contento de hacerlo, porque yo respeto mucho a los músicos mexicanos, entonces yo conozco varios compositores, yo creo que es importante. Y bueno, es una negociación siempre, pero bueno, primero hemos trabajado los tres juntos, ayer y hoy, antes del ensayo con la orquesta. Entonces es un primer acuerdo entre nosotros, hablamos de la obra, de lo que pensamos, por supuesto el compositor tiene la última palabra, pero yo sé que siempre los compositores quieren todo más rápido de lo que está escrito, siempre. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy famoso de Bartók, que grabó sus propias danzas romanas para piano. Y cuando se escucha Bartók tocando su música, es casi doble veces más rápido de lo que está escrito. Y yo he conocido muchos compositores, y no sé por qué, quizás es un efecto psicológico, tienen miedo de escuchar su música, entonces quieren que el tiempo pase más rápidamente, porque tienen miedo. Pero nosotros como músicos tenemos una responsabilidad de conseguir un resultado musical, que se puedan escuchar las notas, que sea todo bajo control, porque es importante tener el control de la música. Entonces la negociación es entre el miedo del compositor y el miedo del director de tenerlo bajo control. Entonces hemos hecho esta negociación y vamos a ver, seguramente mañana vamos a conseguir algo más como cómodo para los dos o los tres, porque la solista también tiene palabra. Entonces ella tiene que tocar y hay muchas cosas que tocar que son muy difíciles. Entonces sí, es todo un proceso de hablar juntos, y luego nos vamos cada uno, pensamos, y cuando nos vemos de nuevo podemos compartir ideas y finalmente sale lo que sale. Sí. Bueno, es uno de los grandes compositores de la misma época que Mahler. Eran compañeros de estudios, Mahler y Zemlinsky. Entonces nació en los años 1871, algo así, y murió en los años 40, 1940 y algo. Entonces es una vida casi igual que Strauss, igual que Mahler, pero Mahler murió más joven, pero las mismas fechas, ¿no? Entonces es un compositor que tiene todo de Austria de esta época. Entonces todo de Strauss, de Mahler, de Kongol, de todos estos compositores. Pero Zemlinsky era el profesor de Kongol. Él descubrió, por ejemplo, Kongol. Entonces, no solamente era un gran compositor, pero también un profesor y una persona que se interesaba en su época, en la música de su época. Y descubrió a muchos compositores. También era un poquito profesor de Schoenberg. Entonces, yo, no solamente profesor, pero como, no sé cómo se dice, como patrocino, pero intelectual. Uh-huh. Entonces fue como un apoyo a los compositores de esta época. Y lo respetaban mucho los compositores de esta época. Por ejemplo, Mahler le tenía mucho respeto. Hizo olvido, no sé por qué, compuso muchísimas obras. Dos sinfonías puras sinfónicas, una sinfonía lírica con cantantes, La Sirenita, óperas, música de cámara, muchísimas cosas. Y no se toca más. Así es, no sé por qué, no se puede explicar. Seguramente que hay tanta buena música de esta época entre Strauss, Schoenberg, Mahler, Berg. Son tantos compositores tan grandes, es como un golden era, así como se dice, una época de oro, ¿no? Uh-huh. Es una época de lujo. Es tan grande música que
a veces olvidaron unas músicas que parecían quizás un poquito menos grandes, no sé, pero finalmente cuando escuchamos a La Sirenita no parecen menos grande que las obras de Strauss, por ejemplo. Está bien escrito igual. Entonces, a mí me parece un deber también defender este repertorio, como miles de veces lo he dicho. Yo lo digo de nuevo, hay que defender este repertorio de lo que hicimos de Kongol, de Zemlinsky, quiero hacer de Schrecker, quiero hacer de Franz Schmidt, quiero hacer, no sé, de Krenek, de lo que sea, de los grandes austríacos de esta época, porque es una época increíble. Saber que en la misma ciudad, en un país que no es tan grande, es uh-huh. más pequeño que Francia, tiene menos población, pero finalmente crearon los más grandes compositores de toda la historia de la música, casi, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es escuchar a Zemlinsky es como escuchar a Mahler, a Strauss o a Schoenberg. Es exactamente igual, nada más cambian los temas, algo más personal, pero es el mismo ámbito. La misma escuela. Y yo creo que sí, por eso hay que defenderlo. Y yo estoy muy contento de poder hacerlo, porque es un sueño dirigir esta música. Siempre es un placer que platiquemos, que nos ilustres mucho sobre lo que se va a interpretar este fin de semana. Y te agradecemos mucho la entrevista. Gracias.